diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la Honorable 15ª Legislatura del Estado. Agradecemos la presencia del maestro Carlos Maya Girón, vicefiscal en la zona sur del Estado, en representación del maestro Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado. De la diputada María Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable 15ª Legislatura. A la maestra Aida Leticia León Canto, titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. De la maestra María del Pilar Ayala Ramírez, secretaria técnica de la Auditoría Superior del Estado, en representación del licenciado Manuel Palacios Herrera, auditor superior del Estado. Queremos agradecer la presencia de los diputados de la 15ª Legislatura que esta mañana nos acompañan, el diputado Fernando Zelaya Espinosa y la diputada Gabriela Culo Sauri. De igual manera, agradecemos la presencia de los titulares y representantes de los órganos autónomos del Estado que nos acompañan, del maestro José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente de IDEAICRO, de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de la doctora María de los Ángeles Valencia Díaz y del licenciado Antonio Sánchez Urrutia. Damos la bienvenida a la magistrada del Tribunal Electoral, maestra Claudia Carrillo Vasca, así como también de los consejeros electorales, a la licenciada Elizabeth Arredondo Gorosica y al maestro Adrián Saurí Manzanilla. También queremos agradecer la presencia del oficial mayor del Congreso del Estado, Gerardo Martínez García. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Invitamos a la diputada María Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 15ª Legislatura del Estado, nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenos días, sean bienvenidos al Congreso de Todos. Bienvenidos autoridades que nos acompañan el día de hoy, todos los que nos acompañan esta mañana. Es un honor recibirlos en el marco de la entrega de la constancia de los diplomados en materia de auditoría y contabilidad gubernamental, disciplina financiera y responsabilidades administrativas. El legado de la 15ª legislatura cobrará sentido y dimensión con el paso del tiempo, a la luz de los resultados de las normas e instituciones que heredaremos a Quintana Roo cuando concluya esta legislatura en el mes de septiembre. Entre los más de 350 decretos y declaratorias aprobadas, hay muchos temas relevantes, pero sin duda, las bases en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción serán nuestro sello de agua. Y solo tendrá sentido y relevancia con el esfuerzo de todos quienes, como ustedes, somos corresponsables en la operación del sistema estatal anticorrupción. Esta legislatura avanzó en muchos rubros y, aunque no logramos concluir con todas nuestras metas, tuvimos un desempeño bastante satisfactorio. Gracias a ello, el trabajo del Poder Legislativo perdió la secrecía que antes le confería la ley. Por esta razón, las sesiones del Congreso y sus comisiones se transmiten en tiempo real y la información del trabajo legislativo está disponible en nuestro portal de internet bajo los principios del Parlamento Abierto. Eliminamos la distinción entre los ciudadanos de primera y segunda categoría. Echamos abajo el fuero constitucional que protegía a los representantes populares que abusaban de su autoridad. Abrimos el proceso para la designación del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
una institución fundamental para hacer visibles los casos de violación de los derechos humanos que desgraciadamente suceden y no deben de quedar impunes. Redujimos el financiamiento a los partidos políticos en el Estado y nos convertimos con ello en la cuarta entidad que menos recursos públicos reparte entre los institutos políticos. Además, acabamos con el paquete de impunidad que pretendía vulnerar los pesos y contrapesos, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia de muchos quintanarruenses. Promulgamos la ley de la prevención, gestión integral y economía, la economía circular de los residuos del estado de Quintana Roo, que abonan el camino para mantener un ambiente sano. Ciudadana, que reconoce el poder de la ciudadanía. Y le damos la oportunidad a cualquier quintanarruense de presentar de manera directa una iniciativa de ley. Muchos de estos cambios ahora es una transformación cultural y de ética en el servicio público y la relación entre gobernantes y gobernados. Pero solo se notará en la medida en que los quintanarruenses nos involucremos y conozcamos los alcances de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y propiciemos con ello una nueva cultura política. El sistema estatal anticorrupción es una de las piezas más valiosas dentro del legado de la 15ª legislatura. Es una herramienta fundamental en la mano de la ciudadanía para prevenir y castigar la corrupción, que requiere el compromiso y trabajo de cada uno de los elementos que le dan sustento. Durante el primer año de la legislatura, nos abocamos a concluir los cimientos legales de todo el sistema estatal anticorrupción. No fue un trabajo menor ni sencillo. Requirió entrega, profesionalismo, responsabilidad y construir consensos. Cumplimos en tiempo y forma y fuimos de los primeros estados en concluir dentro del término que fijó la Constitución y legislación general. En el segundo año dimos paso a la instrumentación, a la designación de los titulares de los puestos claves, como el Comité de Participación Ciudadana, que preside el Sistema Estatal Anticorrupción y los órganos internos de control. Pero todo este esfuerzo no rendirá frutos ni las piezas finas del mecanismo que no está debidamente calibradas. La profesionalización y especialización en la ley es fundamental y los resultados del sistema estatal anticorrupción se verán en la medida en que se permee la cultura anticorrupción. El esfuerzo que ustedes realizaron a lo largo de estos últimos meses para entender con mayor detalle la legislación y su aplicación es digna de reconocimiento. Eso nos hace sentir optimistas y tener la tranquilidad de que nuestros esfuerzos valieron la pena y no se sembró en un terreno agreste. Confiamos que lo logrado en esta encomienda, a punto de concluir, será evaluado en su justa dimensión con el paso del tiempo y a la luz de los resultados que no se cosechan de la noche a la mañana, pero repercutirán positivamente en la calidad de vida de nuestros hijos y las generaciones por venir. Sean bienvenidos al Congreso de Todos y muchas felicidades por concluir de manera exitosa con el diplomado en materia de auditoría, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y responsabilidades administrativas. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos.
Muchas gracias, diputada María Yamina Rosado Ibarra. A continuación, cederemos el uso de la voz al diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Honorable 15ª Legislatura del Estado. Y le pedimos una disculpa por la misión. Disculpados. Buenos días, saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en el presidium y a todos los servidores públicos, hombres y mujeres que se encuentran el día de hoy para recibir su reconocimiento. Mientras escuchaba a mi compañera Yamina, estaba yo recordando que seguramente será este el último evento que esta 15ª legislatura realice en este recinto y que es ampliamente satisfactorio para nosotros los legisladores de la 15ª legislatura que precisamente este último evento en el recinto sea la entrega de reconocimientos a los servidores públicos integrantes de los órganos internos de control. Porque como bien decía mi compañera Yamina, uno de los trabajos que más impulsó esta legislatura fue precisamente el andamiaje del sistema anticorrupción. Legislamos en muchas materias, hasta quienes nos cuestionan en un estado de libertades, reconocen que es una legislatura que aprobó innumerables dictámenes de ley, pero algo que ocupó la agenda principal en esta legislatura fue precisamente todo lo que tiene que ver con la transparencia y el combate a la corrupción. Tenemos una nueva ley de fiscalización que triplicó las auditorías que se realizan a los recursos públicos, que se creó una unidad de vigilancia que además revisa lo que hace la propia Auditoría Superior del Estado, los procedimientos con los que trabaja, que se creó un Tribunal de Justicia Administrativa, precisamente como parte del sistema anticorrupción. También que se creó la Fiscalía Anticorrupción, que es la que se ha encargado de llevar a cabo las investigaciones en las denuncias que hay contra más de 97 funcionarios, donde además tenemos que decir y reconocer a la Fiscalía que ya tenemos una primera sentencia por 1.050 millones de pesos. Y los órganos internos de control ocupan un papel preponderante, porque además, si bien es cierto que es parte del sistema nacional anticorrupción, de los sistemas estatales anticorrupción, nosotros podemos decir con mucha dignidad y con mucho orgullo que en el caso de Quintana Roo, además se llevaron a cabo de manera transparente a convocatorias públicas, a sesiones donde los que aspiraban se revisó que cumplieran con los requisitos. Nadie que no cumpliera con los requisitos pasó a la segunda etapa, que fue precisamente las entrevistas y posteriormente la designación. Fue la creación de los órganos internos de control un proceso transparente, abierto a la ciudadanía, sujeto a los cuestionamientos y a las críticas de los ciudadanos. Se acabó con la opacidad con la que se llevaban a cabo los nombramientos en el estado de Quintana Roo. Por esa razón, a 2 años de haber creado los órganos internos de control, de haber reformado las leyes para crear estos órganos internos de control, pues nos sentimos muy satisfechos de ver que ya en otra etapa distinta, hoy se encuentran no solamente los titulares de los órganos internos de control, sino se encuentran aquí también los funcionarios que forman parte de estos órganos, quienes además hoy están recibiendo un reconocimiento de los diplomados, de los trabajos de capacitación a los que se sometieron. Digamos que hoy vemos la cosecha de lo que se sembró hace 2 años, cuando se legisló la creación de los órganos internos. Pues por esa razón, estamos muy contentos. No nos tocará a quienes integramos esta legislatura decir qué lugar ocuparemos en el juicio de la historia, pero estoy convencido que cuando se evalúe todo el sistema anticorrupción, todas las leyes que ya mencionó mi compañera Yamina, estoy convencido que vamos a salir avante cuando podamos ser juzgados en el trabajo que realizamos. Por eso, pues estamos muy contentos. Enhorabuena, los felicitamos a todos y cada uno de ustedes, a los titulares y a los demás integrantes, y sean bienvenidos a estas instalaciones. Muchas gracias y buenos días. Le agradecemos, diputado Emiliano. Recibamos a la maestra Aida Leticia León Canto, titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Gracias.
Muy buenos días a todas y todos. Con el permiso del Presidium, a quienes cordialmente saludo, licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, en representación del gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo, al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Emiliano Vladimir Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, diputada María Yanina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y maestro Carlos Maya Girón, vicefiscal Zona Sur, en representación del Fiscal General del Estado, y a la maestra en auditoría, María del Pilar Ayala Ramírez, secretaria técnica en representación del titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo también afectuosamente a la audiencia y medios de comunicación que nos acompañan. En las últimas décadas, México ha experimentado importantes cambios al transitar hacia la democracia y su consolidación. El Sistema Nacional Anticorrupción y los correspondientes sistemas estatales, incluyendo por supuesto el del Estado de Quintana Roo, nacen como mecanismos destinados a enfrentar uno de los mayores problemas del país, la corrupción. Derivado de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, nace a la vida jurídica con la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un nuevo esquema de responsabilidades de los servidores públicos. Esquema que en el orden jurídico mexicano establece que para el combate efectivo a la corrupción exige redoblar esfuerzos en el establecimiento de medidas institucionales tendientes sobre todo a la prevención y también incluye la detección y sanción de las conductas relacionadas de servidores públicos con actos de corrupción. Por ello, los órganos internos de control de los órganos autónomos del Estado de Quintana Roo, coordinados con el propósito de cumplir con las políticas en materia de prevención, detección e investigación de hechos de corrupción y el correcto ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas que hoy es un elemento necesario para el mantenimiento del régimen democrático. Ante esta prioridad, repito, los órganos internos de control de los órganos autónomos del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, Tribunal Electoral, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión de Derechos Humanos y del Instituto Electoral de Quintana Roo, unidos, impulsamos las acciones idóneas apegados al marco estatal anticorrupción, logrando en los lapsos de los meses de marzo a junio del presente año que 182 servidores públicos de los órganos autónomos, incluyendo los pertenecientes a los órganos internos y áreas administrativas, se capacitaran cursando diplomados en áreas de importancia para la labor que realizamos, como son normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diplomados que dotaron a estos 182 servidores públicos de los conocimientos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. ¿Por qué eran importantes estos temas? Porque cabe recordar que las normas profesionales de auditoría constituyen el marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de los recursos públicos y señalan las líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. La contabilidad gubernamental nos enseña hoy a revisar ordenadamente las operaciones que realizan las entidades de la administración pública y nos brinda información presupuestal, financiera y contable con el fin de ayudar a realizar tomas de decisiones adecuadas en las entidades, transparentando siempre el ejercicio de los recursos públicos en conocimiento de la ciudadanía en total transparencia. Por su parte, el estudio de la disciplina financiera nos brinda la regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permite a las entidades conducirse bajo los criterios y reglas para una gestión responsable y equilibrada de las finanzas públicas. Finalmente, en el estudio de la Ley General de Contabilidad, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, encontramos las conductas que dan lugar en el nacimiento de estos sistemas nacionales y estatales, las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
los procedimientos de investigación y sanción correspondientes y la sanción que recaerían en los servidores públicos en caso de encontrarse responsables. Que estos 182 servidores públicos se capacitaran en estos temas fue con la finalidad también de fomentar los valores, principios y deberes que garanticen el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública, abonando así a optimizar su preparación académica y como muestra de que solo el personal motivado y mejor capacitado puede dar a la ciudadanía mayores resultados, asumiendo de esta manera como servidores públicos la responsabilidad que tenemos ante ellos, con acciones a la vista de todos. Por ello, hoy es un día magnífico, uno del cual deberíamos sentirnos muy orgullosos, sobre todo los que tomamos estos diplomados, por todo su esfuerzo y dedicación. Reciban de todos nosotros nuestras felicitaciones. Son un ejemplo a seguir de los servidores públicos que la sociedad quintanarroense a diario exige, mejores capacitados, actualizados y que los atiendan con eficiencia y honradez e imparcialidad a las demandas que se nos presentan. Muchas felicidades nuevamente a todos, muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. En estos momentos se realizará la entrega de las constancias. Primeramente, invitamos a la magistrada Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz. Así como también haremos entrega de las constancias a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos del Estado. A la maestra Rocío Hernández Arévalo, titular del órgano interno de control del IDAIMCRO. José Roberto Tolosa Aguilar, titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. José Adrián Díaz Villanueva, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo. También invitamos al licenciado Jorge Alberto Rejón Chan, titular del órgano interno de control del Congreso del Estado. Es importante mencionar que estos diplomados son el resultado de la suma de acciones emprendidas por los titulares de los órganos internos de control, con la finalidad de capacitar a los servidores públicos para el desempeño de sus funciones en el marco del sistema estatal anticorrupción.
Invitamos a los titulares de los órganos internos a pasar a ocupar sus lugares para continuar con la entrega de constancias. A continuación, se realizará la entrega de constancias de manera simbólica a los servidores públicos de los órganos autónomos, por lo cual invitamos del IDAIPRO al licenciado Felipe de Jesús Gómez Celis. Pedimos que pase al escenario el licenciado Randy Salvador Bastarrachea de León. Del Tribunal de Justicia Administrativa, invitamos al licenciado José Carlos Cortés Ugartey. Del Congreso del Estado, invitamos a la licenciada Adayensi Vergara Mesa. Al contador público, Gilberto Peña Cruz.
Invitamos al oficial mayor del Congreso del Estado, Gerardo Martínez García. De la Auditoría Superior del Estado, invitamos a la licenciada Maritza Cristal San Miguel Chá. De la Fiscalía General del Estado, al licenciado Romel Alfonso Pereira Puc. Muchas gracias. Ahora pedimos pase al escenario la licenciada Teresa Marisol Ramírez B. Solicitamos pase al escenario la licenciada Nayeli Santiago Melchor. Muchísimas gracias y felicidades a todos los que recibieron su constancia. Ahora invitamos al licenciado Rafael Antonio del Pozo Vergal, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en representación del Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado, nos dirija un mensaje. Muy buenos días. Días todavía a todas y todos. Es para mí motivo de gran alegría estar el día de hoy en representación del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en este importante evento, en este importante, muy importante recinto que me parece que hoy adquiere en muchas dimensiones su verdadera razón de ser. Hoy, como comentó el diputado Emiliano Ramos, probablemente sea el último evento de esta naturaleza que se haga en esta, para esta legislatura en este recinto. Y me parece que es un evento que cristaliza de manera muy clara el esfuerzo que ha realizado la actual legislatura del Estado, la 15ª legislatura del Estado, para justamente garantizar a través de una serie de reformas que se han venido dando en los últimos años, donde justamente ponemos el énfasis en eliminar de una buena vez y para siempre, así lo esperamos todos los quintanarroenses, los elementos de suprasubordinación que durante tantos años hicieron tanto daño a las instituciones públicas y por ende a los ciudadanos de este estado. Hoy es la prueba. Hoy se cristaliza en un evento en donde se entregan constancias exclusivamente a los órganos autónomos del Estado, en un evento organizado por los contralores de estos órganos autónomos que fueron electos a través de un procedimiento abierto, transparente, y que hoy, me parece, con este evento se da cuenta y se da debida constancia de que la capacidad institucional y la fortaleza del tejido institucional de estos órganos garantizan la posibilidad de que a través de la coordinación entre autoridades, ya sin la injerencia o sin la participación necesariamente de los poderes del Estado, aquí no hay en esta organización o en este evento o en esta capacitación que versó sobre cuatro elementos fundamentales para entender
la nueva dinámica, digamos, de la rendición de cuentas en el país, que es ley de responsabilidad de servidores públicos, contabilidad gubernamental, disciplina financiera y desde luego las normas profesionales de contabilidad gubernamental, que son las del Sistema Nacional de Fiscalización. Me parece que en estos cuatro pilares, hoy, sin la intervención del Poder Legislativo, del Poder Judicial, sin la intervención del Poder Ejecutivo del Estado, los órganos electos, designados a través del proceso democrático que ya mencioné, son capaces de organizarse y no nada más llevar la capacitación a los titulares y sus órganos, que yo sé que han hecho un esfuerzo muy importante, porque lo he constatado a través de la Comisión Permanente de Contralores que hemos conformado con el liderazgo, desde luego, de Rocío, ¿no?, titular del órgano interno de control del IDAIPCRO, que coordina los esfuerzos a nivel estatal y donde he podido ver las necesidades y cómo batallan en los órganos internos, porque son unidades pequeñas, pero no solo hoy lograron cristalizarlo en capacitación para ustedes mismos, sino lograron cristalizarlo para capacitación para compañeros de los diferentes órganos autónomos del Estado en áreas administrativas, de contabilidad y de otras naturalezas. Más de 180 servidores públicos hoy se entregaron una muestra, apenas un pequeño porcentaje de estas constancias que además tienen valor curricular y que garantizan que tenemos servidores públicos preparados, eficientes, y me parece que, para ser breve, digamos, en la participación, cerraría diciendo que todo este esfuerzo no tiene sentido si no se traduce en tener una mejor administración pública. Una administración pública mucho más eficiente, donde se haga más, no digo con menos, porque hay veces que ya no es posible que sea con menos, pero con lo que tenemos, hagamos lo mejor posible, ¿no? Donde además ese esfuerzo se vea traducido en mejores servicios, en tener ciudadanos que verdaderamente tengan acceso a una rendición de cuentas plena, al ejercicio pleno de sus derechos en todos los elementos que ya comentamos, y particularmente a que el Estado sea mucho más eficiente en la manera en la que organiza sus estructuras administrativas y en la que rinde cuentas a los ciudadanos. Yo por eso, a nombre del gobernador del Estado, agradezco muchísimo la posibilidad de estar el día de hoy aquí, agradezco mucho la anfitrionía, evidentemente, del diputado Martínez Arcil, la presidenta de la Gran Comisión del Congreso, y obviamente a la diputada Yamina, al diputado Emiliano Ramos, desde luego a Pilar, también al vicefiscal de la zona sur y desde luego a la titular del órgano interno de control de la Fiscalía, que por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Saludo desde luego a las autoridades que nos acompañan, casi todos servidores públicos los que estamos hoy aquí, pero traté, digamos, con mi alocución, de hacerlo en un lenguaje en donde quienes nos ven y quienes nos escuchan tengan verdaderamente un contexto de lo que está sucediendo hoy en Quintana Roo. Lo que está sucediendo en Quintana Roo es que estamos recuperando de verdad el tejido institucional, instituciones fuertes que trabajan de manera independiente para cumplir los objetivos para los cuales, que es la razón de ser del objeto público de nuestra responsabilidad. En ese sentido, me parece que es algo que tenemos que celebrar. Enhorabuena, muchas, muchas felicidades a todos por el esfuerzo, a todos los que cursaron estos diplomados, que además sé que son horas de trabajo invertido adicionales al trabajo que ya tenemos, pero no hay otra manera de tener un servicio público profesional si no apostamos justamente por la capacitación y la profesionalización. Enhorabuena, muchas felicidades y muy buen día a todas y todos. Sistema Nacional de Fiscalización, Contabilidad Gubernamental.